Cristo de los prodigios, destinada a pública veneración. Esa sagrada imagen ha de recordarnos, en primer lugar, que Cristo es imagen visible de Dios invisible, el Hijo eterno de Dios que bajó al seno de la Virgen, es el signo y sacramento de Dios Padre. Él, en efecto, dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al venerar pues esta imagen, levantemos los ojos hacia Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reina para siempre. Purísima, fuera nuestro Salvador y nuestro hermano primogénito, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. En Cristo nos dice el supremo modelo de santidad. La Iglesia lo venera en su infancia, y cuando lo mira como débil niño en la cuna, lo adora como Dios Todopoderoso. Cuando contempla su rostro, ve en él la expresión de tu bondad, y cuando recibe de su boca las palabras de vida, se llena de tu sabiduría. Al sondear lo profundo del amor de su corazón, ella misma se abraza en aquel fuego del Espíritu que él derramó para hacernos renacer a una vida nueva. Cuando lo mira enloquecido por su sangre divina, venera esa sangre preciosa con la cual ella misma ha quedado purificada, y al exultar por la resurrección de Cristo, participa y experimenta de antemano la gloria de su Esposo. A ti pues, Señor, te pedimos humildemente que tus hijos, al venerar esta imagen de Cristo, tengan los sentimientos propios de Cristo Jesús, y ya que son imagen del hombre terreno, sean un día también imagen del hombre celestial. Que tu Hijo sea para ellos, Padre, el camino por el que vayan hacia ti, la verdad que ilumina sus corazones, la vida de que se alimentan y vivan. Que Él sea para ellos la luz que disipe las tinieblas del camino, la piedra en la que descansen al fatigarse, la puerta por la que sean admitidos en la nueva Jerusalén. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Gracias.